Ya está de vuelta un evento de PvP que nos da muchísimas gemas, así que les voy a recomendar varios decks muy baratos para que puedan competir y subir fácilmente a NDMAX. Familia, bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Primero que nada, rápidamente les digo todo lo que nos da esta Copa KC, este evento. Ya saben que siempre los eventos PvP son los que dan más gemas, porque Konami quiere motivar a la gente a que jueguen un poco. Vale, primero que nada, los tiempos. La primera parte empieza desde el día, bueno, 16, pero en realidad empezó desde el 7, hasta el día 18 por la noche. Eso quiere decir, vamos a tener 12 días en total. Y la segunda fase empieza a partir del día 15 hasta el día 18. Los últimos 3 días siempre son. Esto únicamente para los jugadores competitivos, ya que no nos dan nada de gemas. Pero en la primera parte sí nos dan muchas gemas. Vale, vamos a ver. Entonces, creo que por aquí nos dicen las recompensas. No, están de este lado, perdón. Primero que nada tenemos los sellos, que nos van a estar dando 190 gemas. Y siempre hay dos sellos. Estos primeros sellos es en la primera semana y luego en la segunda semana empiezan los otros. Y seguramente darán la misma cantidad de gemas, haciendo un total de 380 gemas. Luego también tenemos que diariamente nos van a dar 50 gemitas. Y como son 12 días, serían en total 600 gemas. Por lo tanto, ya sumándolos, tenemos 980 gemitas. Y por último, también por subir a NDMAX. Bueno, creo que aquí no viene, pero ahí lo pueden ver dentro de la Copa KC. ¿Cuántas gemas nos dan? Nos dan alrededor de 1000 gemas. Haciendo notar de 1980 gemitas. Y bueno, ahorita no está el bingo porque ahorita tenemos el evento de misiones de Research, el cual termina el día 8. Entonces, el día 8 por la noche empezará la Tour Guide. Y mínimo, esta nos va a dar alrededor de 180 más. Por tanto, podemos decir que alrededor de 2200 gemas vamos a estar consiguiendo en todo el evento. Por todo lo de la Copa KC, básicamente. Así que muy muy buenas gemitas por estas dos semanitas. Bueno, semana y media básicamente. También otra cosita que quería añadir es que muchos me estuvieron preguntando durante todo diciembre y todo enero dónde se conseguían las cartas de Marshmallow y también la carta de los lentes. Pues bueno, como siempre les menciono, en la Jump Festa es a los asistentes, es a los que les dan primero estas nuevas cartas. Nunca son tan poderosas para que no rompan el juego y no digan de que, ah, no manches, le dieron buenas cartas. No, simplemente son cartas un poco emblemáticas u otros artes alternativos de otras cartas. Pero como siempre les recuerdo, hasta esta Copa KC, hasta febrero, es que todo el mundo los obtiene. Entonces, para que el próximo año, digo, yo sé que de todas maneras van a estar preguntando otras nuevas personas, pero ustedes que están escuchando esto, ya saben, para el próximo año, en diciembre, enero, cuando alguien pregunte, le van a decir, ah, sí, son cartas que luego nos van a dar por los sobres especiales de la Copa KC. Ya lo van a saber. Pero bueno, ahora sí nos pasamos a los decks free to play que les voy a estar recomendando. Al final también les digo los decks pay to win. Pero sí, nada más les voy a estar recomendando los más potentes. Los que más vamos a estar viendo en esta Copa KC. Empezamos con el primer deck, el deck tier 0 que justamente ayer lo subí. Si quieren ver cómo se mueve, les recomiendo mucho ese videito. También les recomendé una carta para poderlo contrarrestar, porque seguramente es el que más vamos a ver en esta copa. Igual, si ustedes quieren dejar sus recomendaciones, porque en ese video también me dejaron recomendaciones de cómo contrarrestar, les agradecería muchísimo si lo dejaran en ese videito. Luego igual le hacemos un video particular para eso, para que sepan exactamente cómo hacerle. Pero sí, en el video mostré una carta, creo que va a ser la mejor, pero ahí me dijeron varias recomendaciones que también son muy buenas. Vale, ¿por qué esta cosa es muy buena y barata? Solamente necesitamos una sola caja, una sola mini caja. Y la única que necesitamos reiniciar es el Nebula, es el más importante. Por lo tanto, tres vueltas para sacar esta cosa, alrededor de 7500 gemas. Y ya sacas la cantidad que sea de esta, digo, de preferencia una o dos. Y de esta puede ser una o cero incluso, no hay ningún problema. Pero sí, nada más son prácticamente esta carta y listo. Todo lo demás lo tiene el personaje por subida de nivel, esta y esta. Y si quieres unas cuantas staples del extra deck, puedes meter el arquetipo de los ojos galácticos que vienen en una pickup box todas. Por tanto, a lo mucho vas a gastar 1500 por las tres cartas. Y listo, digo, obviamente estoy incluyendo otras cartas que son staples, pero lo que es esencial del deck, todo viene ya sea en una pickup o en la mini caja o por subida de nivel.
Entonces, si ya ustedes nada más rellenan con lo que ustedes tengan de staples, ya siempre dan alrededor de 5 tickets URs por año. Así que sí o sí pueden rellenar esto fácilmente con sus tickets de ensueño. Y listo, por eso lo consideramos free to play, porque con menos de 10.000 gemas lo puedes armar. De hecho, creo que es un promedio de 8.500, 9.000 gemas, digo, simplemente para asegurar tener estas tres. Pero sí, gente, esto es lo que más veremos en esta Copa KC. Nos pasamos al siguiente deck, el cual también nada más requiere una sola pickup box y la nueva caja. De hecho, de la nueva caja nada más es una sola vueltecilla. Nada más quieres una copia de la saga habilidad Supremacía y de esta si quieres las tres copias. Entonces, básicamente nada más tienes que pasar tres veces por la pickup box, haciendo un total de a lo mucho 4.500 gemas. A lo mucho. Ya tienes las tres copias de cada una de las SRs y ya puedes tener todo. Y ya nada más con una sola vuelta obtienes estas dos cosillas. Entonces, más o menos alrededor de a lo mucho 6.000 gemas va a estar gastando por conseguir este deck, lo esencial del deck. Pero lo que sí recomiendo es también estas dos cartas que vienen en la misma cajita. Vienen en una caja anterior, una caja grande, Phoenix Blaze, y son dos muy buenos links que puedes meter. Entonces ya con eso se hace un poquito más caro porque son dos SRs, pero te aseguro que no vas a pasar de gastar 9.000 gemas igual que el otro deck. Pero sí, este deck va a ser uno de los mejores también, va a ser el que más le dé competencia a el Tachyon, debido a que sus cartas sí le hacen un poco de problemas, pero dependiendo de cómo empiece cada uno, puede darle más o menos pelea. Entonces por eso también es uno de los que más recomiendo, y lo mejor de todo es que es baratongo. Nos pasamos a otro deck un poco más antiguo, pero que sigue siendo muy bueno, el deck de los Tengis, o como me gusta decirle, los tenis. Y bueno, es que todo este deck sale en una sola mini caja, World of Varian, que muchos compraron ya que fue una de las últimas cajas antes del nuevo mundo. Y el único que tenemos que reiniciar es por este güey, casi siempre todo el mundo usa nada más dos copias de este. Y ya todo lo demás son cartas R's y N's de la misma caja, ya nada más rellenas con cartas staples en todo caso. Igual el extra deck casi todo viene en la misma cajita, ya nada más es la bundle, que si apenas lo vas a armar, pues tendrías que... Esta bundle te va a incluir las nuevas cartas simplemente, no te incluirían de esta misma caja. Pero bueno, el único que es importante y que no viene en la misma es el Baksha. Pero bueno, si no lo tienes no es como que el deck no se pueda mover, se puede mover muy bien. Simplemente es otra opción de Synchro 8. Pero sí, un deck antiguo que sigue siendo muy barato. Alrededor de 8.000, 9.000 gemas, porque se me olvida este güey que también es SR, que sí quieres a 3. Alrededor de 9.000 gemas vas a gastar para construirlo. Y ahora nos pasamos a dos decks que antes estaban en el meta, pero que debido a que el meta se ha ido avanzando, se ha ido moviendo, ya lo han dejado un poco atrás. Pero gracias a la nueva Anniversary Box, se vuelven muy, muy baratas. Y empezamos con el deck de Fuerza S, el cual, como dije, está en la Anniversary Box. Y la Anniversary Box nada más son 250 sobres y vienen 3 copias de cada carta. Por lo tanto, una sola vuelta te va a garantizar tener el deck. Y por lo tanto, con 12.500 gemas garantizas tener todas las cartas por 3. Además de unas cuantas staples. De hecho, aquí le puedo cambiar esta por triple libro de la luna fácilmente, ya que esta es la que viene en la misma Anniversary Box. Y también puedo cambiar esta que te saca un campo por el tercer campo simplemente. Digo, en caso de que no quieran comprarse la terraforming. Pero sí, pareciera que es un poco más costoso debido a los 2.500, sobrepasan las 10.000 gemas, sí. Pero te aseguro que si te quieres armar algo como esto, te conviene mucho, ya que te vienen, como dije, varias staples por ahí. Y staples muy buenas. Ah, y también el extra deck. También te incluye a este, te incluye a este, te incluye a este y te incluye el nuevo arte del unicornio. Pues prácticamente deja listo con el deck junto con varias staples. Por eso es que si estás iniciando y quieres saber qué construirte, puede que esto sea una de las mejores opciones. Igual, si quieren ver los duelos de todos estos decks, en el canal los pueden encontrar. La mayoría ya están subidos. Y el otro deck que te puedes armar en la misma Anniversary Box es el deck de las Trickstars. Igual, viene ahí todo incluido, las cartas de la mini caja y las cartas de la caja grande. Junto también el Darkhold, que les va muy bien a ellas. Entonces aquí lo mismo, staples podrían cambiarlas por, ejemplo aquí, estoy poniendo estas hand traps. Puedo cambiarlas fácilmente por las hand traps que vienen en la misma Anniversary Box. Igual, si quiero las staples, puedo cambiarlas por cosas que vienen en la misma Anniversary. Y se vuelve también otro deck que puedo construir por 12.500 gemas. A lo mucho, 12.500 gemas.
También, este deck antes estaba dentro de la tier list, pero fue desplazado por el meta actual. Así que son dos muy buenos decks free to play que te puedes armar, que te pueden llevar a ND Max. Y si estás empezando, te lo recomendaría muchísimo para que te armaras de varios staples. Pero bueno, esas son las recomendaciones free to play. Déjenme ahorita mostrarles un deck más que también vamos a estar viendo mucho dentro de la Copa KC. Y es el deck de los Mayakashi. ¿Por qué no lo incluí como deck free to play si nada más es una sola caja? Pues bueno, porque desgraciadamente este güey es UR. Entonces, como es una caja grande, vas a gastar alrededor, en promedio, 13.500 gemas. Incluso más que las otras que recomendé ahorita. 13.500, digo, puede ser más, puede ser menos. Pero sí, 13.500 nada más por esos tres güeyes. Y aparte, también vas a tener que ir a la Pickup Box para poder sacarte estas cositas. Digo, que lo bueno es que no es tanto y nada más con dos vueltas es suficiente. Bueno, no, porque necesitas tres copias de esta. Entonces sí, sí es un poquito más cariñoso. Entonces sí, alrededor de 17.000 gemas vas a estar gastando para poderte armar este deck. Por eso es que no lo incluí como free to play, pero sí lo vamos a estar viendo ya que es un muy buen deck y tenía que mencionarlo. Lo único malo es que está perdiendo un poco de poder gracias al tier 0, que es el Tachyon, debido a que fácilmente te puede hacer a el número 68 y esto impide que Daki se reviva. Y ya con eso, imposibilitando que este deck pueda hacer algo. Entonces, creo que ahorita Duel Links Meta lo tiene como tier 2, pero seguramente va a bajar a tier 3. Pero bueno, esos son todos los decks que quería mostrar. Ya todos los demás decks que podría haber mostrado, como por ejemplo Rockets, ya son muy antiguos y por lo tanto no siento que convenga tanto invertirle a dichos decks. Seguramente luego los van a reimprimir en algún otro lado y mejor esperarse. Pero bueno, díganme ustedes en los comentarios qué decks van a estar usando en esta nueva Copa KC. Por mi parte, eso será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. También quería agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del Twitch por su gran apoyo. Les mando a todos un gran saludo y nos vemos en la próxima. Bye.